¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Slow Damage. La ruta común. Todavía estamos en el primer capítulo. No sé por qué siento que este juego me va a llevar muchísimo más tiempo de lo que me llevé traduciendo Lucky Dog, Omega Vampire y entre otros juegos. Creo que está igual de largo, si no es que todavía está un poco más largo que el propio Lucky Dog Bad Edge. Pero bueno, Lucky Dog Bad Edge ya obviamente estoy un poco más avanzada que el Slow Damage, porque pues, con Lucky Dog Bad Edge empecé un año después, un año antes a traducirlo que Slow Damage. Pero bueno, hazle duro en donde nos quedamos. Y dice: Todo regresó a su propia habitación. Pues está bueno, ¿no? Se supone que salió dejando la televisión prendida, pero no escuchó ningún sonido al entrar. Perdonen si escuchan ese sonido de fondo, ¿eh? No sé qué estén haciendo en la otra calle. En cambio, escuchó una leve voz. Oh, Toa. ¡Cándese, Metaku! ¿Qué cuentas? ¿Vamos a chambear? Oh, Towa. Has vuelto. Ah. Sí. Yo veo. Estoy limpiando tu habitación. Bueno, eso se nota. Siento por qué ya no se escucha a Taku hablar. Qué extraño, ¿no? Si lo dejas por un tiempo sin ordenar, pronto se ensuciará. Cierto, que cuando comenzaba la parte de búsqueda, que es esta, ya dejan de hablar los personajes, solo aparece el texto. Cierto, se me había olvidado, ya me estaba espantando. Bueno, tenemos las opciones, la conversación, o para cambiar de lugar. Debo de elegir la primera opción, vamos a hablar. Ok. No. Llegas justo a tiempo. Tú también ayuda un poco. Ah, qué hueva hacer la limpieza. ¡Ah! ¡Salvaje reloj aparecido! ¡Aguanten! No estaba preparada para recibir un reloj tan rápido. Apenas empezando esto. Bien, Taku nos dijo que debemos ayudarle a limpiar pues, la propia habitación de Towa. Que Towa debería ser el que limpiara su propia habitación, pero pues bueno. Bueno, ¿y qué nos dice? afirmativo, positivo, supongo, sobre lo que nos dijo Taku de que lo ayudáramos a limpiar, ¿no? Negativo, Muridana, imposible, positivo, Tamaniwa Ika. De vez en cuando estaría bien. Que contestar de forma positiva o negativa a lo que Taku nos acaba de decir. Ok, vamos a responderle. De forma positiva. O eso es lo que me dice la guía. todavía sigo pensando en qué anda con el reloj. No lo entiendo del todo. Bueno, entonces positivo. Positivo. Está bien. Oh. Esa es la cara de Taku de... ¡Más! ¡Imposible! Dijo que sí. Creo que se estaba esperando más la negativa. ¡Qué inusual! Nunca pensé escucharte decir algo así algún día. De vez en cuando no hace daño. Ya veo. Entonces te lo encargo. Subió la arena, ¿ya vieron? Subió la arena. Bueno... Nos cayó arena de arriba y subió la de abajo. Todavía no entiendo la función del reloj de verdad. Y bueno, Taku dice... Bien, bien, ya lo uso un poco más ordenado. Ok, ya terminan de limpiar. Ten, es un regalo de agradecimiento por ayudar. Taku sacó un chicle de color amarillo desde uno de sus bolsillos. Parece que es de sabor menta.
Es algo que recibí de un paciente. ¿No crees que es mejor esto para un fumador como tú? Betsen. Los cigarrillos son suficientes para responder a la pregunta. ¡Kawa, ya bájale los cigarrillos! ¡Vas a morir, joven! No digas eso, solo acéptalo. Toma, puntos suspensivos. Taco me presionó el chicle en la mano y lo recibí de mala gana. Pero con solo esta limpieza ligera, la suciedad se acumulará de nuevo en una semana. Quiero que al menos trates de mantener el lugar limpio por 2 semanas. ¿Sore ya, na? Bueno, ya me voy. Sí. Ok, terminamos. Terminamos rápido la parte de hablar con este Taku. Y ahora pues nos vamos a elegir otro lugar, ¿no? Supongo. Y por cierto, estamos en el día 9 de noviembre por la... ¿Nunca era? ¿Tarde? Sí, ¿no? O mañana. Ni me acuerdo. Mi pésimo inglés, la verdad. Y vamos a elegir qué lugar elegimos. Estamos aquí en el taller de Toba. Tenemos la clínica Murasame en la zona residencial, el distrito comercial de la calle Doriaku y la tienda Tajima. Según la guía, obviamente tengo que seguir la guía, vamos a elegir la quinta opción, que es la tienda Tajima. Que de hecho tiene una información que pues, no nos había aparecido antes la tienda Tajima, nos había aparecido la última vez hasta acá. Y claro, traduje también la información de esta tienda. Aguántenme un momento, déjenme abrir la parte donde traduje la información de la tienda para podérselas leer. ¡Listo! Ya la abrí. Tuve que ponerle pausa un poco a la grabación para abrirlo. Bien, aquí viene la información. Tienda Tajima. Por alguna razón, esta es una confitería que ha sobrevivido a la situación por sí sola. Parece que ha vivido antes del apogeo de la ciudad y varias personas están... Y muchas personas de esta la visitan. O sea, se refiere a las personas de la época desde cuando se abrió la tienda. Así que todavía actualmente esas personas la siguen visitando. ¿Cuántos años tiene esa tienda? Ya ha de ser una tienda vieja, entonces. Bueno, es una tienda de dulcería, por así decirlo. O confitería, como algunos otros lugares lo dicen. Pues vámonos a comprar dulces, entonces. Allá vamos. Yes, no. Yes, ¿qué? Ah, me pregunta que si planeo dejar la parte de búsqueda, sí o no. Pues supongo que sí, ¿no? Digo, chingada. vamos a la tienda. Oh, sábado, noviembre, 9 de noviembre, 3:56 de la tarde. Tienda Tajima. Ya llegamos. Hay una pequeña tienda vieja de madera en una esquina de la zona residencial. La tienda Tajima es una tienda de golosinas donde una anciana que pasa de los 80 años de edad sigue trabajando. Las casas más antiguas y tiendas se vieron obligadas a desalojar debido al desarrollo de la industria de los casinos. Sin embargo, parece que solo esta tienda se negó a desalojar hasta el final y solo esta permanece con el aspecto anterior. En pocas palabras, es una de las poquísimas tiendas de los tiempos buenos que todavía existe. Incluso ahora parece ser popular entre las personas de mediana edad y mayores
que extrañan los viejos tiempos y aquellos que no conocen los dulces en primer lugar. Cuando Towa tenía ganas, entraba casualmente a la tienda y compraba algunos dulces. Increíblemente a Towa le gustan los dulces. ¡Ah! Gracias por aclarármelo. No le gustan los dulces, pero por alguna razón esta tienda lo hacía sentir cómodo. Incluso hoy, Towa se paró frente a la tienda y entró. La anciana dueña de la tienda está parada como una estatuilla mezclada con dulces alineados en una pequeño estante. ¡Hiroshai! ¡Oh! Y dice, anciana, bienvenido. Después de ser recibido con una voz malhumorada, Towa entró a la tienda. La anciana parece enojada, pero siempre es así. Vaya, se ve genial. Ya les había dicho que el CG de este juego es hermoso. Además de que se ve que hay muchos colores. Yo creo que es por el humo que suele ver Towa de las personas. La anciana parece enojada, pero siempre es así. Okay. Junto a la tienda oscura y desordenada hay una pintura negra. Wow. Towa se preguntaba acerca de esta pintura cada vez que entraba a la tienda. Parece como si esta imagen solo estuviera flotando en la tienda, lo que le hace sentirse nostálgico. ¿Será el hobby de la anciana? Pues vaya hobby que tiene la abuelita, ¿verdad? ¿Kau no kai? ¿Kawanai no kai? ¿Vas a comprar o no? La anciana llama a Towa, quien ni siquiera muestra la pretensión de elegir dulces. El humo de la anciana es de un color tierra muy profundo. Nunca he visto que su humo se balanceara. Oh, sí, ya. Casi no se ve, pero si notan muy bien encima de la ancianita, se ve como un humo casi negro. Sí, es como café, pero tirándole mucho al negro. Tal vez se refiere a color tierra profundo. Towa agarró un caramelo y se lo dio. ¡Mataku! ¡Kono machi wa hini hini kawatte itteru yo! Itsuka hontou ni horobite nakunachimau janai ka to hiya hiya shiteru nda yo watashi wa. Por Dios, la ciudad está cambiando día a día. Me pregunto si realmente la gente se seguirá disminuyendo. Mientras usa la caja registradora, que ya no es una antigüedad, con el dedo índice la anciana comienza a hablar. La anciana es una de las pocas personas que vivieron antes de que Shinjikai se convirtiera en un casino resort. Por lo tanto, a menudo empieza a contar viejas historias de esta manera. Incluso si la otra persona no la está escuchando, habla uniliteralmente. Pero parece que algunos clientes esperan con ansias estas viejas historias. No era una ciudad tan sucia en el pasado. Sore koso, junbokusou na komusume no mendou mite yattari mo shita no ni. Ima wa otoku mo unna mo abazure de afure kaeteru yo. Solía cuidar a una niña ingenua, pero ahora tanto hombres como mujeres son tan desordenados. Ay, esto me recordó a mi abuelita, que en paz descanse. Mi abuelita, ay, mi abuelita, en serio, se le extraña mucho. Decía unas palabras como esto de desordenado. Me hizo recordar aquella vez que fuimos a Acapulco y aparecieron unas chavas en bikini. Y dice mi abuelita, ay, mija, mira qué mujeres tan desordenadas.
Entonces lo que acaba de decir aquí la anciana es lo mismo que mi abuelita decía. Ay, Dios, Dios, me lo recuerdo. Sigamos. Anta datte sono hitori nan da yo. Wakatte no kai? Diablos, Tawa, te dijeron desordenado. Incluso tú eres uno de ellos, ¿lo sabes? Ah. Sí. Como si a Tawa realmente le importara. Tawa siente vagamente en respuesta. No odia a esta anciana. Vivir solo en el pasado mientras los alrededores cambian rápidamente. La anciana también es una persona abandonada de Shinji Kai. Mainichi, mainichi. Dare ga koroshita, korosareta de. Shitai o mitemo nantomo omowanaku natchimatteru nda. Kurutteru yo. Todos los días, alguien mata o es asesinado. Y cuando vi los cadáveres, solo pude pensar que toda esta situación es una locura. Yakuza no yukoto kiku kurai nara, atashi wa kono mise o mamotte shinu yo. Si tuviera que obedecer a los yakuzas, entonces simplemente protegeré esta tienda hasta morir. 240 yen da. Son 240 yenes. Towa sacó un billete de 1,000 yenes del bolsillo de su abrigo y se lo entregó a la anciana. Suri wa tottoite. Puede quedarse con el cambio. ¿Ii no kai? ¿Estás seguro? Ah. Sí. Maido domo. Gracias por la compra. La anciana recibe obedientemente el billete. Los productos adquiridos no fueron guardados en una bolsa y simplemente lo recibió tal y como están. No fue hasta que Towa recibió los productos de la anciana que vio lo que había comprado. ¡Towa, por Dios! Está bien que no te gusten los dulces, pero al menos trata de ver cuál te podría apetecer y no agarres a lo tarujo. Metió lo que compró en uno de sus bolsillos de su abrigo y se retiró. Se dio cuenta de que la anciana lo había seguido hasta después de haber salido de la tienda. Mata akito kure yo. Ay, ya me salvé. Espero que vuelvas a venir. La anciana le dice eso parada en el alero haciendo una mueca. Towa miró hacia el frente, le dio la espalda a la tienda de dulces y comenzó a caminar. Interesante la ancianita, me cayó bien. ¡Uy! Ya son las 2:30 de la mañana del día siguiente, del 10 de noviembre, ¡tan rápido! El tiempo pasa volando aquí. Ok, bien entrada la noche. Towa llegó a un restaurante familiar con Taku y Rei. El otro día, Taku le había prometido a Rei que lo invitaría a comer, así que decidió cumplirlo. Dado que la clínica estaba cerrada a la medianoche, no era raro que los tres fueran a un restaurante familiar para cenar. Hasta entonces, Towa había estado fuera, por lo que los llamó y se juntaron. Cuando entraron al restaurante familiar y fueron guiados a su asiento, Taku pidió una hamburguesa, Rei pidió un plato de carne y postre, y Towa pidió café. Mientras Taku y Rei arrasaban con la comida, Towa bebía lentamente un sorbo de su café. Como solo pedía bebidas, ya era lo normal. Cada vez que Rei veía a Towa así, nunca se cansaba de él, ya que siempre lucía enfermo y repetidamente se quejaba de que realmente moriría. Mientras que todavía se preocupaba por Towa, quien solo pide café, tan pronto como se colocó su postre Parfait, mostró una gran sonrisa. Así se llama el postre, lo juro, Parfait.
もうここのストロベリーミルクパフェ本当に美味しい。El profe de leche de fresa aquí es realmente delicioso. Rey cierra los ojos con fuerza y vitorea con una expresión irresistible. Por cierto, tenemos CG ahorita que lo estoy observando. Genial. Ay, aguántenme tantito. Oh, aquí está. Oh, para que se vea mejor el CG, aprecienlo, aprecienlo. Es que estaba buscando dónde darle. Bueno, ya sé dónde. Pero bueno, ya lo vieron mucho, ¿no? Sigamos. Maido, maido, sonnani yorokonde moraetara, tsukutta hito mo tsukurigai ga aru tte monda na. Si estás tan satisfecho con él, valdría la pena el esfuerzo de la persona que lo hizo, ¿no crees? Taco sonríe ante la apariencia de Rey mientras toma su café después de su comida. Como a Taco no le gustan los dulces, no parece entender muy bien los sentimientos de Rey. Maido maido yorokobu kara, motto takusan oishii suiitsu tsukutte tte kanji. Como siempre muestro lo encantado que estoy, me da la sensación de que esa persona se esforzará para hacer más cosas deliciosas. Rey hace girar el parfait con una cuchara y sonríe. La expresión complacida de Rey cambia al ver a Towa que estaba a punto de encender un cigarrillo. ¡Chotto! ¡Mada tabeteru desu kedo! ¡Ey! ¡Todavía estoy comiendo! Sí. Janai wa yo. Nada de que sí. Ay, Towa, Towa, deberías dejar de beber café y tomar. Sí, de beber café y chupar puros cigarrillos, digo. No me extraña porque se ve tan flaco. Pero lo vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Sí, el video solo llega hasta acá. Ya saben, ¿no? Estoy traduciendo el juego y pues no puedo hacerlo más largo. Entonces, me voy despidiendo. Antes que nada, realmente debo de decir que este juego, aunque apenitas empezamos y tal vez no empiece lo mero mero bueno e interesante de la historia, aún así es muy, muy interesante. Ya que siento que Towa es uno de los personajes de Nitro's Chiral que más va a impactar a los fans de los juegos de esta empresa, ¿verdad? O al menos eso es lo que yo estoy sintiendo con respecto a Towa. Me hace muy muy interesante y quisiera saber más sobre él. Y obviamente también de las personas que lo rodean, como Rey, Taku, incluso hasta de la ancianita. Esa ancianita es puro amor. Pero bueno, antes de retirarme, los invito a pasar a mi blog por si gustan pasar a leer las traducciones de todos los juegos que estoy subiendo. Y también pueden disfrutar de los gameplays de Omerta Chinmuku no Okite y Omega Vampire que no encontrarán en mi canal, solo en mi blog. Y bueno, eso sería todo, ahora sí me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!